I'm the champ, that's who I am. Like hell, I'ma take a L. If you make it out alive, saved by the bell. Ain't afraid of no man, won't stand down. It's who I am now, I'm the champ. I'm the champ. I'm the champ. Please welcome, on the tee from Puerto Rico, Eric Morales. Bienvenidos a Puerto Rico, a Grand Reserve, la primera ronda del Latin American Amateur Championship. Qué momento para Eric Morales pegando el primer golpe del torneo. Y aparte tuvo un comienzo importante. Hizo dos birdies en los primeros tres hoyos. Rápidamente se subía al tablero de líderes. Este enorme pot para birdie en el hoyo 3 para el local Eric Morales, que siempre va a recordar esta primera ronda en su casa. Vámonos con Olivo Pinto, el de la Universidad de Arkansas, un jugador de gran nivel que creo que es de los candidatos importantes esta semana. Tiene experiencia, ha estado jugando muchos torneos colegiales. En ese momento se iba a menos 3. Y de Chile, Juan Ignacio Basagoitia, buscando ser el cuarto chileno en ganar este torneo. El campeón defensor Aaron Jarvis, teniendo algunos problemas en la salida. Nunca es fácil ser el campeón defensor de un torneo tan importante. Imagínense, jugó The Open en San Andrews, el Masters en Augusta National, pero se fue recuperando. Pero el que andaba muy bien es Basagoitia de Chile. Muy sólido, caminé unos hoyos siguiéndolo el día de hoy. Y este clase de tiros se puso en una gran posición para hacer birdies. Tiene maneras a veces con el grip cruzado, como fuera. Regresamos con Jarvis, tratando de aprovechar este golpe de fuera de green, muy cercano. Pero lo importante para Jarvis es que recuperó. Este es el mexicano Eduardo Derbez, ganador del Western Amateur de Nuevo León, apenas de 17 años de edad. Tiene un gran swing, muy buenas manos y qué manera de debutar. Este es un tiro clave de Juan Ignacio Basagoitia en este par 5. No fue lo que esperaba, sale de posición. Este campo de Grand Reserve hay que sacarle provecho a los pares 5. De ahí era muy difícil su tercer tiro, del cual no se pudo recuperar. Regresamos con Olivo Pinto. Él sí le saca birdie a este par 5. En ese momento se ponía en la ronda el argentino en menos 4. Pero primero Biondi, este brasileño de la Universidad de Florida, es el rankeado número 1 entrando a esta semana. Regresamos con Eduardo Derbez, tratando de aprovechar y sacar otro birdie después de haber pegado una flecha sobre el green. Simplemente aprovechando las oportunidades, se ve muy sólido, ha estado jugando muy bien últimamente. Y Aaron Jarvis, ¿cómo lo hizo en casa de campo el año pasado? Metiendo pots larguísimos, enorme, de la Universidad de UNLV. Jarvis metiendo este pot para birdie, un comienzo complicado, pero sacó la ronda. Este es el tiro que Oliva Pinto va a recordar toda la noche. En el par 5 desde la arena, trató de subirse de 2, le pegó atrás al golpe y se tuvo que ir al hazard. Y ahí es esos momentos de, bueno, concéntrate, trata de sacar con el golpe de castigo un approach y pot para el par. Y así responde el argentino Oliva Pinto con esta oportunidad de sacar en el par 5 este par. Y claro que sí, gran recuperación. Hay que recordar que es un torneo de mucha presión. Y vamos nuevamente con el mexicano. Muy sólido. Este Santiago de la Fuente, que el año pasado se quedó a un golpe. Y este es Vicente Marcillo, también el año pasado en el hoyo 72 en casa de campo, se quedó a un solo golpe, muy contento
Vicente Marcillo, aprovechando las oportunidades el día de hoy. Aquí teniendo algunos problemas desde el rough de la puente, teniendo dificultades de alguna manera u otra para... Yo no diría que el rough es tan alto, pero a veces paga las consecuencias. Pero regresamos con Juan Ignacio Basagoita. Ya les platicaré, es abogado de profesión, piensa que este es su último torneo, su último LAC. ¿Quién sabe con todo lo que se está dando? Regresamos con Vicente Marcillo. También aprovecho para decir que hoy la USGA anunció que el ganador también va al US Open, no nomás al The Open y el Masters. Y otra vez Juan Ignacio Basagoita metiendo un pot. Es increíble lo sólido que estuvo. Derbez, hay bogies que saben diferentes. Se había ido a la arena en el último hoyo, el de Nuevo León. Saca un muy buen bogey y termina en menos 3, un gran debut. Muchos mexicanos han jugado bien el día de hoy. Y el que tuvo muy buen trabajo alrededor de los greens es el tapatío Santiago de la Fuente. En varias ocasiones, cuando se requirió un poco de toque alrededor de los greens, el approach y pot lo pudo rescatar. Ahí está Santiago de la Fuente. Aquí también tenemos a Mateo Fernández, uno de los candidatos, Martín Cancino, una serie de jugadores importantes que han tenido un muy buen inicio en esta primera ronda del Latin American Amateur. Y este Mateo fue en mayor de Colombia, jugó por la tarde, un golf muy sólido, terminó con 66 golpes menos 6. Y eso es suficiente para ser el líder absoluto de la primera ronda. Y eso es lo que comentaba Mateo Fuenmayor. I think what the strength was today was the play off the tee. I nearly put in a 2-iron off the tee just yesterday, and I used it almost all day today. With that, I was able to play from the fairway almost all day and attack pins. And from there, I was able to make a lot of putts. The hole looks pretty big today, I'm not going to lie. But yeah, really good start to the tournament. Primera ronda de Latin American Amateur desde Grand Reserve en Puerto Rico. Los esperamos este viernes con el segundo día de actividades. Bienvenidos al segundo día del Latin America Amateur Championship. Mucho que repasar de este viernes en el Grand Reserve Golf Club de Puerto Rico. El mexicano Luis Carrera pegó temprano por el tee del 10 a un solo golpe del líder. Después de su birdie en el hoyo 12 y casi embocar este approach para Águila en el hoyo 14, no tardó mucho en alcanzarlo. Fernández de Oliveira, otro de los protagonistas del día, también empezó el viernes con el pie derecho. Aquí lo tenemos en el hoyo 6, con un gran approach para Águila. Y luego en el hoyo 8, este pat para birdie. Mateo cierra los primeros 9 con otro birdie más y un total de 32 golpes. Vamos al hoyo 9 ahora. Julián Perico desde 246 yardas. Espectacular lo del jugador de Perú, que presentó la mejor tarjeta de la mañana con ronda de 66. Carrera en el hoyo 1, buscando dejarse una oportunidad para birdie. Gran approach del mexicano. Y aquí el pat para llegar a menos 8. Excelente lo de Carrera, que llega a menos 8 y queda como único líder. Fernández de Oliveira empató a Carrera, pero otro birdie del mexicano lo volvería a dejar atrás.
Y miren esto, el approach agresivo en el hoyo 3 de carrera a pesar del viento, directo a la bandera. Volvemos con Mateo Fernández de Oliveira, demostrando que es un excelente jugador de juego corto, prácticamente dada. Se llevaba el verde aquí también, intentando que el jugador de México no se escape. Manuel Lozada, el jugador de Córdoba, Argentina, para verde en el 7, terminando su segunda ronda casi. Hizo verde al hoyo 9 también, para ronda de 69, menos 6 total. Y ahora vamos al hoyo 14, par 5 con Julián Perico. Le pide que doble. Podría ser. Casi en boca, el primer albatros en la historia del campeonato. El tiro del día, sin dudas, del peruano. Y cuando el pater hace caso, dicen que el golf es más sencillo. Luis Carrera es el primer jugador del día en llegar a doble dígito bajo par. Volvemos con Perico, con el pat para Águila más fácil que quizás tuvo en meses. Sonríe Julián. Al 16 con el argentino Fernández de Oliveira, otro verdi más, día sólido para él. El jugador local, Kelvin Hernández, cierra su ronda con un gran pat para par. 5 bajo par para él en el campeonato, contento con su viernes. Una gran ronda de Perico, que se despide también contento con su pat para par y termina el día sin bogeys, 8 bajo par para el campeonato. Y a solo un golpe delante de él, su compañero de equipo en la Universidad de Arkansas, el argentino Mateo Fernández de Oliveira, que queda 9 bajo par a un golpe del líder. Y Luis Carrera, el líder del momento, cerrando su segunda ronda, intentando llevarse uno más. No iba a poder ser. 2 rondas de 67 para Luis Carrera, que llega al fin de semana en 10 bajo par. Estas fueron las palabras del líder después de su ronda. No, prefiero no pensarlo, la verdad. Prefiero nada más estar aquí ahorita en Puerto Rico disfrutándolo y disfrutando mi golf. Y bueno, pasará lo que tenga que pasar. Así quedó el tablero del campeonato finalizada la segunda ronda. Fuerte presencia argentina en el top 10. La esperanza local descansa en Kelvin Hernández, el único jugador de Puerto Rico allí arriba. A 2 golpes del líder está Julián Perico. Pero el líder es uno solo y es de México. Su nombre, Luis Carrera. ¿Podrá mantenerse arriba con sus 2 compatriotas a pocos golpes detrás? Todavía queda mucho golf por jugar. Nos vemos el sábado, el Moving Day, en el Latin America Amateur Championship. Llegó el Moving Day al Latin America Amateur Championship y la verdad es que no pudimos haber pedido un mejor sábado. Aquí lo tenemos al campeón defensor, que salió hoy a la mañana a las 8:35 en busca de intentar de alguna manera volver a meterse en la pelea. Este fue su birdie en el hoyo 9. Sin embargo, todas las miradas estaban sobre el grupo final, mientras jugaban su propio partido bajo un cielo totalmente despejado. Vamos al hoyo 9 con Mateo, el líder del campeonato, con su segundo tiro al green. Bien hecho por el argentino. Y otro gran tiro al green por el mexicano Luis Carrera, que la deja cerca del hoyo. Ambos cerrando los primeros 9 con 35 golpes. Marcilio en el hoyo 10, su segundo tiro al green también. Agarra un poco de la palmera, pero logra dejarla en el green.
y este fue su pat para birdie. Excelente pat de Marsilio, que llegaba a menos 11 y empezaba a acercarse a los líderes. Carrera venía de fallar para birdie en el 8 y en el 9, y a un solo golpe del líder necesitaba algo para darle ese empujón. Algo quizás como este pat para birdie. Eso mismo. Increíble el pat del mexicano, que alcanzaba a Fernández de Oliveira para compartir la punta en menos 12. Volvemos con Vicente Marsilio desde el búnker en el hoyo 11. Espectacular lo del argentino, que la deja prácticamente dada y se lleva su birdie. El segundo birdie consecutivo para él. Detrás, en el grupo final, venía su amigo y compatriota Mateo Fernández de Oliveira. Aquí vemos su tercer tiro al green. Increíble lo de Mateo, que parecía no errar una en todo el día. Este es Fred Biondi, y para los que no lo conocen, es el jugador con mejor ranking mundial en el field. Y ahí pueden ver por qué. Con este birdie llegaba a menos 5. Gran pat del brasilero. Volvemos con Marsilio al hoyo 12, que necesitaba embocar este pat para par. No iba a poder ser. Un hoyo que le costó caro al estudiante de la Universidad de North Texas. Un hoyo fácil. Se llega al green con el drive. Se llevaba el bogey nomás. Perdía uno allí. Nos quedamos en el hoyo 12 con el grupo final. Un par 4 que varios de los jugadores llegan con el drive. Como vemos aquí con el drive de carrera. Gran pique con mucha suerte. La deja en el centro del green. Pero Perico demostró que pegar el drive no es la única opción. Este fue su segundo tiro al green allí. Bien hecho por el jugador de Perú. Y un pat sencillo para Mateo, que se llevaba su segundo birdie consecutivo. Nos quedamos con Mateo. Este es su segundo tiro en el hoyo 13. Parece haberle gustado. Un gran pique para el argentino. Y cuando el buen golf, la suerte y los dioses del golf están de tu lado, todo sale bien. Este es Chris Richards desde 235 yardas. Que lo hizo parecer muy fácil. Excelente tiro. De regreso al hoyo 13. Carrera tirándole directo a la bandera. Excelente tiro del mexicano. Fernández de Oliveira con dos golpes de ventaja en ese momento. Su pata aquí para birdie. Y ya terminando el hoyo 13, el sábado comenzó a ponerse mucho más interesante. Mateo ya llevaba tres birdies consecutivos. Y el mexicano Luis Carrera, dos birdies en el 12 y aquí en el 13. Este approach de Mateo en el 14, bastante complicado, pero nada parecía ser un obstáculo hoy para el argentino. Gran jugador de juego corto. Y por si llegaron a perder la cuenta, este fue el cuarto birdie consecutivo en sus segundos 9 hoyos. Y cuando todo parecía ya un golf irreal, otro birdie más para la tarjeta de Mateo, que llegaba a menos 17 y comenzaba a tomar control del campeonato. Al hoyo 18, Marsilio en busca de inspiración para cerrar el día. Bien hecho por Bichu, como le dicen al argentino. Y este es su pat para birdie. Terrible el final, nadie quiere terminar el sábado así. Pero sin dudas, un gran día para él, firmando una ronda de 66 golpes y metiéndose en el grupo final. Nuestro líder no quitó el pie del acelerador en todo el día. Este fue su segundo
en el 18. Excelente tiro de Mateo. Totalmente enfocado. Julián Périco con una oportunidad para Verdi en el 18. Gran manera de cerrar el día para él. Y el líder para terminar la ronda con Verdi. Increíble lo del argentino, que empata el récord de Joaquín Niemann para ronda más baja. Récord de 63 golpes, 9 bajo par. Al terminar, le comentó a John sus sensaciones. Mateo, you birdied 50%, 50% of the holes out there. Can you please explain cómo, how? It was a good round. It was a good day too. We had a lot of fun. Personally, I felt in control of my game out there. So the putts started to drop in the back nine. So I got things going, and well, I was able to make 50% of birdies. It's been a great few weeks for Argentinian sports. The World Cup, Messi. How much is it going to help you getting those images, maybe tonight, thinking what they did in the World Cup in Qatar, to help you out that El Corazón Argentino can get it done? I think they inspired every single Argentinian that plays any sports. It's a good thing to me because we are all the time singing the Argentinian songs out there, and they kind of keep me distracted of what I'm doing. So every break that I have, I just start singing the Argentinian soccer songs. Es Argentina versus México. ¿Podrán los argentinos sumar otro trofeo a la lista? ¿O será México quien les quitará la esperanza? Será cuestión de esperar hasta mañana y disfrutar juntos la ronda final del Latin America Amateur Championship 2023. Victory's mine, thank the divine. Yeah, I got skin in the game, cause I put it all on the line. Got that adrenaline rush, nobody better than us. You'll have your day when it's your time. But for now, step aside, cause victory's mine. Bienvenidos al domingo en Puerto Rico y ¿qué día nos espera? El líder es argentino y comienza el día con 4 golpes de ventaja. Comencemos a ver toda la acción. Alcanzamos a los líderes en el hoyo 9. Carrera y Mateo Fernández de Oliveira con un birdie antes de pasar a los segundos 9 hoyos. Pasamos con Fred Biondi, que ya tenía pocas chances de pelear el campeonato. Sin embargo, las embocó desde todos lados y escaló bastantes posiciones en el tablero. El argentino demostró que es un excelente jugador de juego corto esta semana. Aquí lo vemos otra vez, demostrando que esto es totalmente cierto. Parece ser que Fernández de Oliveira le pasó un poquito de su magia a sus amigos argentinos. Verdi, verdi, águila para Manuel Lozada, que todavía le quedaba un par 5 adelante. El mexicano Islas también estaba en llamas, embocó 5 verdis consecutivos en una racha de 6 hoyos. Y hablando de pájaros, este fue uno grande. Marcilio al centro del hoyo para un gran águila. Y haciendo una de sus monigoteadas. Carrera con una oportunidad para Águila. No iba a poder ser. Le queda un pat fácil para Verdi. Carrera necesitaba que este pat fallara, pero no iba a pasar. Nuestro líder emboca esto para Verdi. Vamos al próximo, hoyo 12. Y qué drive de Mateo Fernández de Oliveira. Directo al green. Jugado a la perfección. Carrera en el hoyo 13. Esta tiene que entrar. Falla allí y eso le va a costar. Pero al par 5, Carrera se recupera. Un birdie lo deja a 3 detrás del líder con 4 hoyos por jugar. Marcilio a 4 golpes detrás, emboca ese pat para Verdi en el hoyo 14. Ambos jugadores
Marcilio en el 16. Otro gran drive, jugando muy bien el día de hoy. Centro del fairway y lo sabe. No hay mejor sensación que esa. Vamos con Biondi al 18. Y un gran pat del brasilero, que hemos visto varios de esos de su parte. Vamos con Marcilio al 16, después de un gran drive. Y aquí se podrían terminar sus chances. Logró encontrar la pelota. Un gran intento del argentino desde una posición bastante mala. Carrera par a par. Un pat muy importante. Se mantiene a 3 golpes del líder. Al 17, con Fernández de Oliveira. Otro gran tiro del líder, que solo necesita hacer las cosas prolijas. Y al hoyo final, carrera en el tee de salida. No le gusta. Encuentra el agua a la derecha. Mateo solo necesita dejarla en el green, asegurarse. Buen tiro del argentino. Carrera cierra la semana en 19 bajo par. Golf espectacular del jugador de México. Marcilio para terminar su ronda final. Increíble el pat del argentino, que cierra la semana con un tremendo pat. Y el líder, ¿podrá hacerlo una vez más? Para Verdi, no va a poder ser. Se irá con el par y con el trofeo. Ahí lo tienen. El campeón del Latin America Amateur Championship 2023 es Mateo Fernández de Oliveira. I started playing on it when on 2018 for the first time. Finished runner up last year, so all what I was missing was to win it. So I'm very proud to get it done this year. I knew I have a chance every year I came. I think it was just a matter of time for me to have a real good chance. This year I got it, so I took advantage of it and I'm very happy. Una semana especial para el joven argentino, que no solo empató la ronda más baja, sino que además rompió el récord en 72 hoyos en la historia del campeonato. Y ahora se dirige a The Masters, US Open y The Open. Nos reencontramos el año que viene. Regresamos a Panamá para el Latin America Amateur Championship 2024.